Sandie Toletti, nacida el 13 de julio de 1995 en Bagnols-sur-Cèze en el Gard, es un futbolista internacional francés que juega como centrocampista en el Levante UD de la Primera Iberdrola. Su padre es entrenador del SC Cavillargues y su madre es secretaria del club, sus hermanos son futbolistas. Además, evolucionando en este entorno familiar, Sandie Toletti comenzó a jugar al fútbol a una edad muy temprana. A los 6 años empezó a entrenar en el SC Cavillargues antes de fichar por el FC Bagnols-Pont a los 11. Luego jugó 4 temporadas con los chicos 1. En 2010 fue admitida en el centro de formación Montpellier Ault SC. Durante la semana juega en el Pôle Espoir de Clairefontaine y los fines de semana juega con la selección U19 del club. Con este equipo ganó el reto nacional femenino sub-19 en el primer año. En 2012 participó por segunda vez en la final del desafío nacional, que volvió a ganar. Carrera de club más. En junio de 2013, firmó su primer contrato profesional con el Montpellier por un periodo de 4 años. Jugó su primer partido femenino de D1 contra Rodez en el primer día del campeonato. En abril de 2014, prorrogó su contrato por 1 año, es decir, hasta junio de 2014-2184. En mayo de 2017, renunció al club de Montpellier hasta junio de 2025. El 27 de mayo de 2020, después de 10 años en su club de entrenamiento, anuncia su salida de Montpellier. Toletti luego se unió al club de España y Levante UD. Carrera internacional. En 2011, perdió en la final del Campeonato de Europa Sub-17 contra la selección española. En 2012, capitana de la selección de Francia, ganó el Mundial Sub-17 con la selección, en Azerbaiyán. En 2013, ganó la final del Campeonato de Europa Sub-19, anotando el primer gol del encuentro. En octubre de 2013, fue convocada por primera vez en el equipo de Francia por Philippe Bergerot. Luego aprovechó una primera selección jugando unos minutos contra Polonia, 6-0, en un partido amistoso.